al padre de familia ausente en la educación a distancia. Reflexionemos. ¿Por qué te necesitamos? En realidad es tu hijo quien te necesita. No permitas que se siga rezagando. En poco tiempo ya no seré maestro de tu hijo, pero tú seguirás siendo su papá y su mamá. Evitemos juntos que pasen malos ratos en el futuro. Es que el niño o niña no quiere hacer nada y ya no le tengo paciencia. La paciencia es una habilidad que cuesta mucho alcanzarla. Como maestros, tampoco es fácil. Sin embargo, es algo que se siembra y se cosecha poco a poco. Seguramente tendré algunas estrategias para recomendarte. Prefiero no entregar las tareas porque no sé cómo explicarle a mi hijo. No, que eso no te detenga. Yo entenderé. Te ayudaré con un recurso, ya sea un video, un audio, una imagen, donde te explique. Y si me mandas la tarea incorrecta, no pasa nada. Lo importante es intentarlo. Es que no tengo internet, no tengo teléfono, no tengo computadora, no tengo dinero. Tenemos problemas en casa. Como miles de familias más, yo también sé lo que es pasar por momentos difíciles en casa. Pero juntos llegaremos a un acuerdo mutuo. Buscaremos la manera en la que tu hijo continúe aprendiendo. ¿No te gusta trabajar a través de una pantalla? Los docentes tampoco elegimos esta situación. Nos costó muchísimo adaptarnos. Seguimos buscando estrategias para mejorar día a día nuestras clases virtuales. También extrañamos nuestro pizarrón. Nos hacía nuestro trabajo más fácil. De todos modos, sé que no puede reprobar. Quizá sí, quizá no. Yo lo puedo pasar de grado, pero ¿la vida también lo hará? Me esperaré a que regresen a clases presenciales. ¿Te has puesto a pensar los problemas académicos que tendrá tu hijo para entonces? Seguros estamos que será más de un año. ¿De verdad permitirás tanto rezago educativo y cognitivo que traerá consigo esa decisión? Ya me da vergüenza escribirle al maestro porque no lo he hecho nunca. No, papás, quítate esa idea de la mente. Al contrario, nos dará gusto saber de ti y más si están preparados en casa para comprometerse, no solo con los maestros, sino comprometerse con tus propios hijos.